Comienzan las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se va a estar jugando en Estados Unidos, México, Canadá, considerada una de las más complicadas del mundo, y no lo digo yo, sino voces autorizadas como Pep Guardiola, Infantino y encuestas que se realizaron a nivel mundial, donde más del 70% votó a favor de que eran las más difíciles. Así que quédate hasta el final porque en este video vamos a estar viendo por qué resulta así, cuáles son las selecciones favoritas para estar clasificando de manera directa, cómo llegan los equipos, partidos a seguir y posibles sorpresas. Ya todos sabemos que son 48 las selecciones que van a estar clasificando el Mundial 2026, por lo que las plazas que otorgan cada una de las confederaciones aumentaron. En Conmebol son 6 cupos directos y uno al repechaje o a la repesca intercontinental en el formato de todos contra todos. Ahora, yo soy consciente que ninguna selección se debería relajar porque son eliminatorias muy complicadas. Sin embargo, existen favoritos y entre ellos Brasil y Argentina, que son selecciones top, selecciones que sí o sí tienen que estar en la cita máxima del fútbol. Pero además de eso, hay un libro muy interesante del periodista deportivo Yvleb Moscoso Delgado, que da una teoría de por qué siempre llegan o clasifican los mismos, y para eso da 4 factores, que me pareció que lo tenías que saber. Bueno, si sacamos de lado a las ayuditas, ¿no? Pero en mi canal de YouTube también tengo un video donde te explico y te doy mi opinión acerca de por qué siempre clasifican o llegan los mismos, así que después pásate a verlo. Uno de ellos es la lógica, es decir, que nosotros ya a priori sabemos aquellas selecciones que es muy probable que terminen ganando un partido. Por la superioridad de su funcionamiento, porque la estadística lo acompaña en cuanto a enfrentamiento, partidos ganados, títulos, campeonatos y la calidad de jugadores que tiene. La tradición, la historia de cada equipo, el peso de la camiseta, el poderío que tienen, lo que han conseguido y que hace que tengan un plus y que estén obligados a dar algo más. Otro de los factores es la psicología y que esto tiene que ver con cuán preparado, fuerte mentalmente estás para salir a competir y que hace que te vuelvas más fuerte o no. Y un claro ejemplo de ello es lo que pasó en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022 entre Perú y Australia, donde no se esperaba este rendimiento de los peruanos por lo que venían demostrando y sin embargo parece que la exigencia, el miedo, la presión los terminó consumiendo. ¿Por qué me persigue la desgracia? Al contrario de la selección argentina, que no llegaba como favorita para ganar este mundial y sin embargo ellos están convencidos de que este mundial era para Messi, que no se les podía escapar de las manos y así terminó siendo. Y por último, la etnia, la raza, que tiene que ver con la historia de cada pueblo, con la dignidad nacional, ya sea por cuestiones económicas, políticas, bélicas, de tener que ganar el partido a tu clásico rival. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela. Y una vez dicho todo esto, para mí, los 4 primeros que van a estar clasificando de manera directa son Brasil, Argentina, sin ninguna discusión, Ecuador y Uruguay. ¿Por qué elegí Ecuador? Porque para mí ya no es ninguna sorpresa. Es una selección que se viene consolidando ya hace bastante tiempo. Además tiene un muy buen desempeño en Copa Sudamericana, campeón 2 veces consecutivas. Y bueno, ahora LDU está en semifinales, veremos qué sucede. Sumado a ello, también tiene un jugador como Moisés Caicedo, que es el fichaje más caro de la Premier, que la está rompiendo en Europa. Ener Valencia, por su parte, que a pesar de la edad que tiene, es jugador clave y fundamental en el Inter de Brasil, Pervis Estupiñán y entre otros más. Y sabiendo también el potencial físico que tienen los ecuatorianos, que están por encima del resto de Sudamérica. Su técnico, Félix Sánchez Vaz, que viene de la Masia, de la escuela del Barcelona, de este juego de tenencia, de posesión, y que ahora le toca dirigir un equipo que se caracteriza más por ser un juego directo, un juego vertical, así que va a tener que saber combinar muy bien estos dos estilos para sacar lo mejor de esta selección. Y por otro lado, elegí Uruguay porque tiene un técnico muy prestigioso como Marcelo Bielsa, que según sus propias declaraciones es un técnico especialista en fracasos, pero que lo sabe llevar muy bien. Va a dirigir ahora un recambio generacional que trata de poner a Uruguay en lo más alto del fútbol, cuya filosofía de juego es más el ataque que la defensa, de tener la pelota, de tener autoridad, y la verdad que tiene con qué, con jugadores como Pellistri, Valverde, Darwin Núñez, de Arrascaeta, pero sin duda lo más interesante de estas eliminatorias sudamericanas van a ser los 6 equipos restantes, que van a estar peleando por conseguir esos 2 cupos directos o alcanzar el repechaje. Entre ellas están Perú, Chile, Colombia, Paraguay, Venezuela, Bolivia, que algunas ya son mundialistas y otras que van a tratar de dar el batacazo y llegar por primera vez a la cita mundialista. Partidazos a seguir. Como Perú abre el telón, voy a empezar primero por ellos y me parece que tanto en la primera como en la segunda fecha van a tener unos partidazos frente a Paraguay y frente a Brasil. Juan Reynoso tiene apenas 8 partidos al mando de la bicolor y frente a Paraguay va a ser su debut competitivo,
No es una tarea para nada fácil, sobre todo porque Gareca ha dejado la valla muy alta. Los amistosos que jugaron los peruanos y sobre todo frente a Japón, la verdad que no dejaron para nada buenas sensaciones. Si bien estos partidos son fundamentales, son necesarios para probar jugadores, probar sistemas, fue desastroso, desorganizado y con poco estudio del rival. Sumado a ello también las convocatorias, que fueron muy cuestionadas porque eran jugadores que estaban en bajo rendimiento, el caso de Cueva, de Peña, Santa María, Cartagena, y que Japón físicamente lo pasó por encima. Así que buscar sustitutos competitivos para partidos como las eliminatorias no es tarea nada fácil, y sobre todo que en la era Gareca esto tardó casi una década. Perú llega a esta primera fecha con algunas bajas, el caso de Brian Reina, Cueva, La Padula, Aquino, Flores, el hombre de los goles importantes. Reynoso también apostó por jugadores locales como Pedro Quispe, Justin Alarcón, Grimaldo, Valera, así que esperemos que puedan demostrar un buen nivel y sobre todo acoplarse al equipo. Sin embargo, seamos sinceros, los peruanos siempre nos han dado partidos entretenidos con estas dos selecciones. Frente a Paraguay, últimamente, que se viene imponiendo, viene haciendo muy buenos partidos. Si bien Paraguay no llega muy bien con Barros Esqueloto y que vienen renovando este equipo, esta selección, tienen un jugador fundamental, un jugador clave, que es Almirón, que es la figura de la Premier League y del Newcastle. Si bien la verde amarela está plagada de figuras, de estrellas, que no va a contar con Vinicius, pero que es un partido más para perderlo que para ganarlo, sin embargo, los peruanos saben muy bien cómo enfrentarlo, ya lo conocen, y puede llegar a serle competitivo. Y a vos te digo, si querés saber más de tu selección en estas eliminatorias sudamericanas con datos y estadísticas, únete, hacete miembro de este canal porque voy a estar subiendo más videos y contenido exclusivo. Otro de los partidazos para mí son de los ecuatorianos frente a Argentina y frente a Uruguay. Sobre todo por cómo llegan los dos, y que ya dije que Ecuador le pongo muchas fichas de que va a ser unas muy buenas eliminatorias. Y Argentina, por su parte, va a tratar de defender su chapa de campeón, su título. Y lo interesante del albiceleste va a ser cómo se incorporan aquellos jugadores que no estuvieron en Qatar. Por la primera fecha también me gusta Uruguay-Chile por la rivalidad que hay entre las dos selecciones, y que además Chile va a tener que salir a demostrar otra cara, otra imagen, después de aquel nivel extraviado de la obtención del bicampeonato de la Copa América y después de haber quedado afuera en dos mundiales consecutivos. Así que Eduardo Berizzo va a tener un duro y largo camino en estas clasificatorias sudamericanas para encontrar un equipo base que combine a los sobrevivientes de la generación dorada y los nuevos valores. ¿Quiénes pueden dar la sorpresa? Entre ellos está Bolivia de local frente a la Argentina, que bueno, ya sabemos que en la altura, en La Paz, los bolivianos se hacen muy fuerte, a pesar de que últimamente no tanto. Y sobre todo porque van a hacer lo posible, porque ahora tienen la oportunidad de poder clasificar un mundial después de casi 30 años. Tienen un técnico muy experimentado como Gustavo Costas, que conoce muy bien el fútbol sudamericano y que dirigió en 7 de los 10 países del continente. Otro de los partidos sorpresas podría ser Colombia ganándole de visita a Chile. ¿Por qué no? Lo veo muy difícil, pero se podría llegar a dar un milagro de local Perú ganándole a Brasil. Creo que se equivocó, creo. A lo mejor pobrecita ella piensa que es así. Y Ecuador de visita a la Argentina. Y esta ha sido mi predicción de quiénes podrían estar pasando primeros, partidos a seguir, posibles sorpresas. Son las primeras dos fechas, falta muchísimo recorrido aún, pero te invito a que te suscribas a nuestro canal, te unas a nuestras membresías, porque es la forma que tienes de apoyarme para seguir creciendo y seguir aportándote más contenido. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chau, chau.